Dios te bendiga, bienvenido a Saber. Hoy día tenemos algo especial. Hoy vamos a transformar la apariencia del clásico escritorio de Windows en un escritorio distinto, presentable, elegante y sobre todo muy, muy vistoso. Así es que sin más, empecemos. Debajo de este vídeo te dejo un enlace el cual tú puedes cliquear o también copiar y pegar en tu navegador. En sí, este enlace te va a llevar a esta ventana. ¿Ya? He utilizado esta aplicación que es Dropbox Paper, que te permite ingresar texto, entre otras cosas, trabajar en equipo, pero bueno, eso lo dejo de lado. Lo voy a utilizar porque esto no es un cortador. Simplemente es una aplicación donde puedes dejar alguna información y compartirlo por la nube, ¿no? Así es que por eso lo estoy utilizando. Deseo ya no más usar cortadores porque el objetivo del canal es poder ayudarte, no complicarte la vida y estar navegándote de página en página y simplemente buscándote o colocándote publicidad que no viene al caso. Muy bien, tengo aquí estos enlaces, ya. Aquí tengo el Nexus, el pack de iconos, el Rainmeter y el pack espacial. Todos ellos, a excepción del Rainmeter, tienen dos maneras de descargarlo, a través de Mega y hasta a través de Media Player, cualquiera de los dos. Así es que bueno, lo que vamos a hacer ahorita es empezar a descargar el Nexus. Quiero decirte también algo muy importante, que si por algún motivo cayeran alguno de estos enlaces, aquí yo lo voy a modificar y tú lo vas a ver. Porque una vez que ya subido el vídeo, yo ya no lo puedo modificar ya en YouTube, pero lo que sí te puedo hacer es explicarte que cualquier cosa desde aquí nada más se ve. Muy bien, hacemos clic acá en Mega, tú lo puedes descargar desde Mega. Personalmente más me gusta descargar desde Mega, ya aquí lo tienes, y si no desde Media Player, cualquiera de los dos. De hecho, tú no lo vas a hacer los dos porque son lo mismo, pero te demuestro que los dos están activos, bien desde acá o bien desde acá. Cierro estos dos porque yo ya no lo voy a descargar, yo ya lo tengo aquí en mi computador. Hago clic y aquí lo tenemos. Muy bien, el siguiente paso es instalación y activación del Nexus Ultimate 18.10 en su última versión. Así es que empecemos. Bien, vamos a instalar el Nexus Ultimate en su última versión 18.10. Hacemos clic derecho y seleccionamos donde dice extraer aquí. Muy bien, nos va a descomprimir la carpeta. El empaquetado, y en la carpeta nos aparece el instalador y en este caso el patch. Muy bien, vamos a continuar. Damos clic derecho y le ponemos ejecutar como administrador. Camtasia, o más bien dicho Windows, no permite que Camtasia me grabe justamente en el momento que aparece la ventana para que yo pueda activarlo, pero bueno, eso es lo de menos. Si te sale la pantalla, tú le pones que sí, ¿no? Ejecutar administrador, y justamente ahí me estaba sonando la alarma y le pongo que sí. Perfecto, va a comenzar a instalar. Te va a pedir el idioma, yo le voy a poner español, tú ves qué idioma le pones, le pongo aceptar, siguiente, ¿ya? Acepto el acuerdo y luego siguiente. Y me doy cuenta de esta ruta muy importante porque después de la activación lo voy a hacer sobre esta ruta, ¿ya? Siguiente. Y le pongo siguiente, instalar. No es nada del otro mundo, es simplemente una instalación cualquiera de algún programa X, y lo único que tengo que hacer es siguiente, siguiente y luego instalar. Algo muy importante que sí debes tener en cuenta es no lanzar. Aquí es Launch Nexus Ultimate, o sea, lanzar o ejecutar. Lo voy a desactivar y le voy a poner finalizar. Voy al patch, le doy clic derecho donde dice activación, ¿ya? Y le voy a decir ejecutar como administrador. Lo voy a volver a instalar, pero en este caso con el patch. Ejecutar como administrador, me aparece la ventanita, le digo que sí, le pongo español, aceptar, y te dije en este caso que tuvieras en cuenta esta ruta. Si por algún motivo no sabes dónde ha instalado, minimizas todo con Windows D para ir al escritorio. Aquí está el enlace del primer programa que sale de Nexus, doy clic derecho y le pongo abrir la ubicación del archivo y me va a abrir donde lo he instalado. Hago clic acá y esta misma ruta la copio, cierro y me voy al instalador y la pego. Si tú te das cuenta va a ser la misma, pero hay que tener siempre cuidado, ¿ya? Porque a veces si lo instalas en el Windows 7, porque esto también funciona en Windows 7, 8, a veces no siempre instala dentro de ese program file, a veces archivo de programa, entre otras cosas. Así que para evitar de que haya problemas en la ruta, haz estos pasos, ¿ya? Nada cuesta. Control V, lo pego. Siguiente, me dice que ya hay una carpeta anterior, porque es verdad, ya había instalado la de acá. Esta ya está instalada, lo voy a, digamos, achancar en términos informáticos, así le llamamos. Hacemos clic en sí, finalizar o instalar y luego finalizar. Perfecto, ahora sí vamos a abrir el Nexus. Esperamos que no nos salga ningún error. Yo ya le he tenido instalado, le he tenido que volver a desinstalar para poderte explicar desde cero el vídeo, ya, porque me lo han estado pidiendo, por favor, cuál es el tema y todo lo demás. Esto es lo que aparece. Personalmente a mí no me gusta, me parece horrible esto, ya. Disculpen, pero me parece un poco metalero, entre otras cosas, y bueno, yo soy cristiano, evito todo ese tipo de cosas. Más me agradan los diseños presentables y modernos, ¿ya? Muy bien, bueno. Hacemos clic derecho acá donde dice Nexus. Damos clic derecho y decimos, seleccionamos preferencias. Muy bien, aquí nos dice que el Nexus está por un periodo de 30 días. No hay ningún problema. Me voy a registrar. Aquí está. Voy a hacer clic para registrar y voy a colocar un nombre. ¿Ya? Yo antes lo había probado con mi nombre y con saber, pero para evitar de que me salga error, porque parece que te guarda en la base de datos los nombres anteriores, ¿ya? O los que ya han sido utilizados. Bueno, voy a utilizar yo en este caso, voy a colocar, a ver, saber 21, llamémosle así, y le voy a colocar una licencia cualquiera, le voy a poner del 1 al 5 o al 6. Le pongo aceptar y gracias a Dios me dice gracias por registrar Nexus Ultimate. Ya está activado. Pongo aceptar, me voy acerca de y esto me tiene que cambiar ya no por 30 días, sino me dice que tengo hasta el 30 de diciembre del 2025. Listo, ya tenemos instalado el Nexus Ultimate en su última versión. Muy bien. Ahora continuamos. Una vez instalado y activado el Nexus, ahora vamos a configurar. Configurar debemos entender como todos los parámetros que vamos a tener que colocar para que tome la apariencia que has visto en la introducción del vídeo. Así es que continuamos. Hacemos clic, bueno, estamos aquí en acerca de, hacemos clic en Dock y plataformas. Recordamos que estamos aquí en preferencias. Aquí me dice plataforma y módulo Nexus. La plataforma es lo que está aquí abajo. Puedes ver, a mí no me agrada para nada, le voy a deshabilitar y se borró. El módulo que está arriba, módulo Nexus que está arriba, le voy a decir ponlo abajo. Aquí está, listo. Muy bien, ahora eso para mí es todo. Vamos a temas. Voy a seleccionar de Winstep, voy a decirle Doc temas. No quiero los temas de Winstep, sino de Doc. Hago clic acá y selecciono el Windows 10 NX, que el que ya ha estado allí. Si a ti te aparece otro, seleccionas el de acá, ¿ya? Muy bien. Este más o menos va a ser la apariencia, pero después lo vamos a cambiar. Muy bien, me voy a sonidos. En sonidos, para mí, yo lo voy a desactivar. Porque a veces aparecen sonidos cuando prende el Nexus, cuando apaga, en todo lo demás, y aparece como podría decirse, en inglés y... La verdad yo prefiero evitar los sonidos, yo lo he desactivado por completo. Me voy a tareas, creo que no hay ningún problema. Bandeja tampoco. General, esto debes darte cuenta que esté activado. Ejecutar Nexus Ultimate en el arranque de Windows. Cuando carga tu computador, va a empezar a cargar la aplicación del Nexus y va a aparecer esta bandeja cuando recién empieza. Yo creo que lo debes tener activado, ¿no? Creo que eso es todo por completo, a ver, en esta parte. Y si no, si algún motivo por ahí se me fue, ¿ya? Paras el vídeo y puedes ver todas las configuraciones que yo tengo. Le pongo aplicar y le pongo aceptar. Muy bien, así no va a quedar. Ahora vamos a cambiar la apariencia de cada uno de los iconos. Y esto lo vamos a hacer, bueno, aunque no lo vamos a hacer desde ahí, pero vamos a cambiar primeramente la interfaz de todo eso. Hacemos clic donde dice propiedades del dock. Muy bien, nos aparece aquí una flechita. Esto no es de lo que yo he hecho en Camtasia, sino es propio del, del Nexus que te dice que esto es lo que tú vas a cambiar acá, ¿no? Muy bien, en contenido lo dejo allí, me voy a posición, aquí en posición le digo alinear el dock a qué borde de la pantalla. ¿Quieres a la izquierda? Le pongo aplicar, me voy acá. ¿Quieres a la derecha? Igual. ¿O quieres en el centro? En el centro lo tengo que dejar en 0, por supuesto. A ver. En el centro lo tengo que dejar en 0. Aquí está. Lo dejo en 0 y listo. Muy bien. No hay problema, creo. Aquí me dice separar el dock del borde de la pantalla. De este borde, ¿cuántos píxeles tengo? Mira, yo lo voy a aumentar bastante. Le voy a aplicar y mira, mira cuánto me lo ha separado. Regular, ¿verdad? Así es que yo creo que lo voy a dejar en unos, a ver, en unos 15. Con aplicar, creo que es suficiente para mí, ya depende de ti. No hay problema, continuamos en comportamiento, también lo dejamos allí. Algo importante que aquí en comportamiento dice mantener este dock visible al pulsar Windows 10. O sea, si yo tuviera abierto, en este caso, aquí, si yo tuviera abierto esta ventana, presiono Windows 10 y esto queda activo. Porque a veces si tú les habilitaras, desde acá, si tú le dices mantener este dock visible, si tú le deshabilitas, también se borraría todo. Entonces yo no quiero que se borre, ¿no? Cuando se ve el escritorio que se vea tal y como está. Lo dejo allí. Me voy a apariencia. Aquí me dice de qué tamaño quieres que sean los iconos. Yo le puedo colocar más tamaño, le pongo aplicar. Mira, se han convertido en unos tremendos iconos. O si quiero le voy a decir más pequeño. Le voy a poner de 50. Creo que es suficiente. Si no, ya tú lo puedes configurar a tu manera. Aquí en transparencia del dock, yo le voy a quitar este fondo negro, transparencia del dock, y le voy a decir de opaco, vuélvelo a transparente, ya, esto de acá, mira, y se borró, le pongo aceptar, le pongo aplicar y se desapareció. ¿Por qué lo hago así? Para que dé la impresión de que está, digamos así, algo flotante. Perfecto, ya, muy bien. Aquí ves este icono que dice Nexus, ya. Es el Nexus icono de control, tal y como aparece aquí en la ayuda del mismo Nexus. Yo también lo puedo deshabilitar, le puedo decir ocultar el icono del control del dock. Le hago clic acá, aplicar y listo. Dirás, ¿y por qué lo he deshabilitado y cómo después lo vuelvo a habilitar? No, en cualquier parte de esto, en cualquier parte del Nexus le das clic derecho, ¿ya? Y aquí te debe aparecer, mira, ahí te aparecen nuevamente las preferencias y todo lo que tú más desees, ¿ya? Voy a presionar escape, cualquiera de los dos, ¿ya? Le das clic derecho, perdón, aquí, le das clic derecho en cualquiera de ellos y te tiene que aparecer. Y si no te apareciera, ya, haces clic derecho en cualquiera de ellos, Nexus, y aquí está, ¿ve? Las preferencias y todo lo demás, así que no hay ningún problema, ¿ya? Yo lo voy a deshabilitar, lo voy a ocultar, ¿listo? ¿Qué proporción de cada icono debería ser reflejado? Si yo lo aumento más, le pongo aplicar, mira, aumentó el reflejo, aquí está, ¿ve? Si yo le reduzco más, mira, casi no se ve el reflejo. Yo lo voy a dejar en un 43, a ver, voy a aplicar, uy, lo cerré, clic derecho, voy a ir donde dice propiedades, me voy, perdón, acá Nexus y propiedades del dock, muy bien. Habíamos estado, perdón, en apariencia, si no me equivoco, le voy a poner unos 50, a ver, voy a dejarlo aquí, aplicar, ya, para mí está muy bien, listo, estos son los iconos, el tamaño, nada más, el efecto, aquí sí, efecto de superposición del ratón, o sea, quiero expandir, ok, si yo le pongo aquí donde dice panel de efectos, te vas a sorprender, mira todo lo que hay, está en expandir, pero por ejemplo, yo le puedo poner plasma, burbujas, ignición, tormenta de iones, por ejemplo, vamos a hacer clic donde dice tormenta de iones, hago clic en aceptar y mira, paso el mouse, perdón, aplico, paso y mira cómo se ve ese efecto, ¿no? Mira, sorprendente, claro, por eso es que me encanta el Nexus, muy bien, hacemos clic en panel de efectos, tú ves cuál de ellos le pones, aquí tienes lanzamiento, tienes curación, explosión, giro, chapoteo, resplandor, fuegos artificiales, humo, rebote, flash, tembladera, lo que tú desees. Ya, acá hay un montón de cosas ya que tú puedes utilizarlo. Personalmente yo lo voy a dejar en expandir, pero te muestro, ya. Hago clic en aceptar. Efecto de rebote, aquí le voy a decir si es que cuando lo lance, cuando haga clic y funcione, O sea, yo hago clic aquí, mira, y ves que rebotó. Ah, ves que rebotó. Ya, esto también se puede cambiar. En lugar de rebote, voy a ponerle efectos. Aquí, por ejemplo, le puedo decir que cuando haga clic, por ejemplo, que me salga una llamarada. Le pongo aceptar, le aplico, le pongo Windows y mira, apareció la llamarada, ¿ya? Yo no sé si dejarlo, después lo puedo cambiar. Le voy a poner clic acá en panel de efectos y lo voy a dejar saltar. Así creo que estaba, rebotar creo que estaba. A ver, vamos a ver acá. Creo que sí estaba rebotar. No encuentro rebotar. ¿Dónde te metiste rebotar? Aquí está, rebote. Ah, me gusta, rebote. Listo, aceptar. Le pongo aplicar. Presiono acá. Y sí, rebotó. Ya, lo dejo allí. En la configuración del efecto de acá del expandir. Ah, ya. Aquí algo importante, mira. Aquí donde dice efecto de superposición de ratón, hago clic en configuración. Aquí me dice cuántos elementos deben ser afectados. O sea, yo paso el mouse. Voy a cancelar. Solamente me aparece esto. Y en este caso, mira, al pasar el mouse, se activa el icono de acá y el costadito, en este caso está el reloj, solamente es un icono. Yo le puedo decir que al pasar el mouse se muevan 2 o 3. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí cuántos elementos. Le voy a cambiar, por ejemplo, por 5 iconos. Le pongo aceptar, aplicar, paso y mira, ve, han crecido todos los demás. Mira, se mueve el de acá. Hago clic acá y mira, se movió el de acá. Entonces eso ya depende de ti. Yo le voy a cambiar acá nada más a 3 iconos, le pongo aceptar y no hay ningún problema. Aquí dice suavidad de magnificación, lento, muy rápido. Bueno, le voy a poner un poquito más rápido. El tamaño de los iconos cuando están magnificados, lo voy a dejar en el mismo tamaño. Lo voy a dejar en aceptar, le voy a poner aplicar y mira, ahí me da, ¿no? Muchísimo mejor queda. Muy bien, los temas, bueno, ya lo he seleccionado, lo dejo allí. Le pongo aplicar y luego le voy a poner aceptar. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a cambiar la apariencia de los iconos de Nexus. Bueno, escojo cualquiera de ellos porque da igual y voy a sacarlo de ahí. Yo no me voy a quedar con ninguno de ellos. Voy a dar clic derecho y le voy a decir eliminar del dock y se van eliminando. Así tienes que hacer con cada uno de ellos, ¿ya? Personalmente yo no quiero ninguno de ellos, los voy a cambiar totalmente y listo. Voy a eliminarlos y luego te explico cómo después los vas a colocar, los nuevos iconos, ¿ya? Muy bien, eliminar del dock. Voy a dejar solamente uno para saber que ahí está el dock. Voy a dejar el de acá. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es cambiar con los iconos que yo te he dejado. Si tú vas acá a esta página, al Dropbox Paper, aquí está el pack de iconos desde Mega, ¿ya? Y desde Media Player, cualquiera de los dos, son lo mismo, ¿ya? Tú lo puedes ahí descargar y listo, ¿ya? Lo descargas en tu computador y ahí lo tienes completamente, ¿ya? Yo ya lo he descargado, como te repito, yo ya no tengo ya vuelta que volverlos a descargar, ¿ya? Le das clic en descargar acá o si es desde Mega, desde acá, ¿ya? Yo lo voy a cerrar porque esto no viene al caso. Yo los tengo acá. Todo este paquete de iconos que le he compartido contigo. Voy a minimizar todo esto. Ahora sí. Por ejemplo, yo quiero ordenar, digamos, todo lo que es el paquete de Office. Me voy a inicio. Y voy a buscar todo lo que es Word. Jalo para el escritorio Word. ¿Ya? Voy a buscar lo que es Excel. O PowerPoint. Hago clic acá. Y lo arrastro para acá. Para vincularlo acá a lo que es el escritorio. Ahora sí voy a buscar Excel. Vamos a buscar dónde está Microsoft Excel y listo. Tengo Word, Excel, PowerPoint. Perfecto. Si yo lo quiero colocar aquí, lo que hago es hago clic en Word, lo acerco, espero que esto sea grande y le digo aquí me dice vínculo, como puedes ver en tu monitor y listo. Ahí lo tengo Word. Jalo nuevamente, lo pongo para acá. El orden después se puede cambiar, ¿ya? Ahí lo tengo Excel. Hago clic acá y lo tengo PowerPoint. Si quiero cambiar el orden, jalo para acá y listo. Perdón, voy a cancelar. Lo hice creo que mal. Voy a hacer clic acá y listo. Ya está. ¿Ya? Si quisieras cambiar el orden, como te repito, haces clic y vas jalando, ¿no? Lo sueltas. Ahí está. O bien para acá o bien para acá. Uy, aquí creo que lo saqué. Perdón si por algún motivo sale algún error. Bueno, no es un error, sino que a veces son cosas que se presentan en las grabaciones, ¿ya? Muy bien, tengo Word, Excel, PowerPoint. No hay ningún problema. Ahora sí, por ejemplo, quiero tener lo que es Spotify, Camtasia. Pues voy a hacer clic acá. Voy a buscar, por ejemplo, UTorrent. Hacer clic acá. Tengo acá UTorrent. Voy a buscar aquí Spotify. Busco. Tú debes buscar tus iconos. Ya. Spotify. Voy a descargar. Aquí tengo por acá un programa reproductor que tiene años. Quizás para aquellos que ya tienen ciertos años en el internet, saben del Winamp. Ya, voy a colocar, por ejemplo, el Spotify y Winamp sirve casi para lo mismo, para escuchar música. Yo le voy a decir por acá y también Spotify por acá. No hay ningún problema, ya tengo. ¿Listo? Ahora sí voy a buscar el WhatsApp. Voy a buscar WhatsApp y lo jalo también por acá. Y lo vinculo porque estos son servicios de mensajería. ¿Ya? No ingresó. Ahí está. Perfecto. Listo. Ahora, si tú quisieras poner separadores entre ellos, ya, después ahorita te voy a explicar. Esto de acá lo voy a jalar para acá. Listo. Ahí lo tengo. Voy a colocar, por ejemplo, Camtasia, que es el programa que utilizo para grabar los videotutoriales. Está por acá. Está como TechMeet. Camtasia, jalo para acá y lo muevo para acá. Listo. Ya no es necesario que tenga el Windows, el menú inicio, porque ya esto lo voy a eliminar. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner eliminar del todo. Entonces tengo Camtasia, WhatsApp, tengo Spotify, tengo Winamp y todo lo demás. Faltaría lo que es el paquete de Adobe, ¿ya? Yo voy a cortar el vídeo porque... Bueno, ahorita no. Primero te voy a explicar cómo cambiar los iconos y después lo corto para evitar hacerlo demasiadamente largo, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo voy a cambiar el icono, por ejemplo, del Word, del Excel, del PowerPoint? Te ubicas en el icono del Word, del programa que quieres, le das clic derecho y le pones acá propiedades de elemento del doc, ¿ya? Hago clic acá. Me dice propiedades de Word. Aquí me dice cambiar icono. Voy a hacer clic en cambiar icono, ¿ya? Y como yo aquí tengo los iconos, yo tengo que saber la ruta, lo tengo en esta ruta. Voy a hacer clic acá y voy a cambiarle la ruta. Me voy para acá y listo. Por acá voy a buscar el Word. A ver, le pongo aceptar, aceptar y cambio. Word. Ya está. Dirás, quiero que al pasar el mouse me aparezca Word y bueno, que me aparezca Word 2019. Le das clic derecho. Le pones propiedades de elemento del doc y aquí está, etiqueta Word. Aquí lo único que tendrías que poner aquí es Word 2019. Le pones aceptar, pasas el mouse y ya está, Word 2019. Muy bien, igual el Excel, clic derecho, propiedades de elemento del doc y vas cambiando con cada uno de ellos. ¿Ah? Le das la ruta, por aquí está el Excel, le pones aceptar, acá le pones Excel 2019, si es que tú quisieras, le pones aceptar. Clic derecho acá, propiedades de elemento del doc, cambias el icono de PowerPoint por los iconos que yo te he colocado, perdón, que te he compartido, le pones abrir, aceptas PowerPoint 2019 y ya está. Si tú quisieras hacer una separación, aquí un separador, una línea, ya, una línea, le vas a dar clic derecho entre los dos más o menos. Y le vas a decir acá, insertar nuevo elemento en doc. Haces clic y le vas a decir separador. Y mira, te apareció esta línea. Esto es lo que sirve para separar. Por ejemplo, este es Office. El de acá puede ser música. Yo puedo colocar un separador entre Spotify y Winamp. Le doy clic derecho acá, insertar nuevo elemento. Le pongo separador. Listo, ahí lo tengo. Spotify le voy a cambiar el icono. Propiedades de elemento del doc. Cambiar icono, navegar y comienzo a buscar por acá Spotify. Listo, yo voy a parar el vídeo y te voy a mostrar luego cómo queda. Bien, después de haber ya hecho todos los cambios necesarios, me ha quedado de esta manera. Ya, lo único que he hecho simplemente es jalar los accesos directos, como lo estás viendo tú aquí arriba, y jalarlos hacia el Nexus. Nada más, y luego darle clic derecho y... decirle propiedades de elementos del dock y cambiar iconos, ir a navegar y darle la ruta de, en este caso, donde están los iconos, nada más. Y si quieres que te aparezca otro nombre acá, al pasar el mouse le cambias. Así de sencillo, mira cómo me ha quedado. Si para ti esto te parece un poco como que está muy grande, ¿ya? Quieres reducirle, ¿ya? Eso se hace dentro de las especificaciones del Nexus, pero vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos en cualquier parte del Nexus, damos clic derecho y seleccionamos donde dice Nexus y hacemos clic donde dice propiedades del dock. ¿Ya? Nos vamos a donde dice, a ver, apariencia. Aquí dice espaciado de iconos. Hacemos clic acá. Y aquí vemos el espacio que hay de manera horizontal, dice, ¿no? Entonces voy a hacer clic acá, digamos tengo 8, voy a bajarle unos 4, acepto, aplicar y se redujeron. Ahí se ve mucho más presentable, ¿no? Más pequeño. A ver, voy a bajarle otro poquito más. A ver si le bajo a 2, a ver si se ve muy apegado. Ya, creo que ahí estaría bien, aunque con 1 creo que sería suficiente, ¿no? A ver, el mínimo, vamos a ponerle el mínimo, ¿ya? Vamos a ponerle el mínimo. Listo, ahí está, ¿no? Muy pequeño, muy... Me parece ahora muy estrecho, ¿no? Aplicar. Listo, creo que ahí estaría suficiente, ¿no? Para poder trabajar con cada uno de ellos. Le pongo acá aceptar y listo. Ahora estos iconos de acá ya no los necesito porque me han servido como acceso directo. Los elimino y listo. Aquí tengo ya esto de acá. Bien, el siguiente paso ya va a ser lo que es ya el cambio de los fondos de pantalla y todo lo demás. Así es que... mira, está quedando muy bonito, muy interesante. Y bueno, no nos extendemos más. Seguimos en el siguiente paso. Bueno, ahora sí vamos a descargar el Rainmeter. Si abres la hoja de Dropbox Paper, aquí está el instalador de Rainmeter, ¿ya? Acabo de anexar esto, que son los skins donde vamos, los que vamos a utilizar para poder colocar la hora y todo lo demás. Ya te voy a explicar después para ir avanzando. Hacemos clic en la misma página del Rainmeter, hacemos clic aquí. Nos va a enviar hacia la página oficial del Rainmeter. Aquí hay varias versiones. Yo voy a escoger la última, aunque está en versión beta, pero bueno, poco a poco irá mejorando. No le veo ningún inconveniente. Hago clic acá y bueno, lo que hago es descargarlo para luego después volverlo a instalar, ¿ya? Entonces tú le haces clic acá, yo ya lo tengo descargado, ¿ya? No hay ningún problema, yo lo tengo acá, aquí lo tengo, ya lo he descargado, aquí está, en la versión 4.3 y la que aparece aquí, versión beta, pero funciona correctamente. Le doy clic derecho, le pongo ejecutar como administrador, me aparece la pantallita, le digo que sí, qué idioma quiero, le digo español, ok, instalación estándar, siguiente. En mi caso, como yo tengo la versión de 64 bits, me dice si quiero instalar la versión de 64 bits. Me imagino que si tú tienes de por 86, de 32 bits, te saldrá. Pero lo importante es que lo instales, ¿ya? Aquí me dice lanzamiento de Rainmeter al inicio, le digo que sí, instalar. Y listo, es un programa más. Ejecutando Rainmeter, le pongo terminar. Reduzco esto. Y me aparece esto de acá, ¿ya? Esto no lo voy a utilizar, no me agrada, voy a sacarlos, y le voy a dar clic derecho. Cuando le doy clic derecho me dice cómo se llama esto. Esto se llama, este skin o esta piel se llama Illustro, Illustro Clock, así se llama. Para poderlo desactivar me voy donde dice variantes y le digo Clock para que me borre el reloj que está aquí. Quiero borrar el sistema, le doy clic derecho, le digo variantes, le digo System, lo desactivo. Clic derecho, variantes, me dice aquí, hay dos versiones de disco, le pongo la segunda porque aquí está activado, ya está. Y luego el Rainmeter de acá también le doy clic derecho, le pongo variantes y le digo welcome, lo desactivo. Listo. Ahora tú dirás, ¿y ahora cómo lo vuelvo a activar? No hay problema porque para eso vamos a instalar ya los widgets. Antes de instalar los widgets ya voy a tener que estos iconos, no los voy a eliminar. Tal vez después los pueda utilizar, bueno, para otras cosas. Pero lo voy a ocultar. Le doy clic derecho en el fondo de pantalla. Le pongo ver. Y mostrar iconos del escritorio. Está activado. Lo desactivo. Listo, ya está. Perfecto, ahora voy a cambiar la apariencia. El fondo del clásico Windows. Me voy para acá. Aquí tú tienes el pack espacial que está dentro de de esta hoja. Ya, aquí está. Ya, ahorita vamos a utilizar los skins. Aquí está el pack espacial desde Mega y desde Mediafire. Yo ya lo tengo aquí instalado, perdón, descargado. Son unas imágenes de unos astronautas relacionados con la Tierra. Tú ves cuál de ellos, ¿ya? Es sencillo colocarlo, solo selecciona, le das clic derecho, le pones establecer como fondo de escritorio, reduces y ya lo tienes. Bien, este o el que tú desees. Y ahí te he colocado 8, ya tú ves cuál. Hay algunos que están muy bonitos, mira, muy interesantes. Yo voy a utilizar el último, el que se llama Explosión Espacial, ¿ya? Establecer como fondo de escritorio y ahí lo tengo. Así me va a quedar. Muy bien, porque así ha quedado el intro de este vídeo, ¿no? Muy bien, ahora sí voy a aquí, donde dice Skins Rainmeter. Estos skins son los que le van a dar vida, digamos así, al escritorio. Lo descarga desde cualquiera de los dos, desde Mega o desde Mediafire. Ya sabes, cualquiera de los dos funciona correctamente. No tienen virus y si por algún motivo tu antivirus lo tomara como troyano, pues desactívalo, ¿sí? Simplemente así de sencillo. Pesa muy poquito, 9 megas, con cualquiera de los dos. Yo ya lo descargué, aquí lo tengo. Aquí está, son 3. Uno es el reloj, perdón, lo que son... También tiene reloj, pero viene a ser lo que es la batería y lo que es el volumen. El otro es el iOS Clock, que es para el reloj. Y el otro es para visualizar lo que estamos escuchando, la música. Voy a instalar primero el iOS Clock. Voy a dar clic derecho y le voy a decir Install Rainmeter Skin. Recuerda que primero debes tener instalado el Rainmeter, de lo contrario no lo vas a poder instalar. Hago clic acá. Le voy a desactivar donde dice cargar skins incluidos. No quiero sus skins, simplemente utilizo el programa. Le pongo desactivar, install. Espero unos segundos que instale. No es nada del otro mundo. Está instalando. Perfecto, ya instaló. Dirás dónde está. Me voy acá. Aquí me aparece el Rainmeter dentro de los programas que se están ejecutando. ¿Ya? Le voy a dar clic y aquí está. Me aparece el Illustro. El que me aparece por defecto me aparece el Illustro. Pero acá hay un problema. No me ha colocado, no me ha instalado el programa, el que acabo de instalar. A ver, voy a actualizar todo. Ah, ya. Bueno, por algún motivo no lo habrá actualizado. Si a ti te sale algo parecido, le pones actualizar todo y aquí debe aparecerte la carpeta Illustro Clock, que es este skin que acabamos de instalar. Muy bien. Abro acá. Me aparece que hay 3. El Clock Big. Le pongo, lo selecciono, le pongo cargar y mira, acá lo tengo. Grande, por eso se llama Clock Big, Clock Medium, aquí, y Clock Small, más pequeño. Yo le voy a colocar el Medium, lo voy a dejar por acá. Y mira, ya está tomando vida, digamos así, el escritorio. Muy bien, continuamos. Lo pongo a actualizar simplemente para darle un refresh, cierro, voy al otro skin. Voy al de la batería, clic derecho, instalar Rainmeter Skin, ¿ya? Circuitos to, aquí es donde he hecho, circuitos to, install esto, ¿ya? Si le digo aquí aplicar, le digo que sí, no hay problema, le pongo instalar, esto es lo que yo me refiero, ¿eh? La batería, el disco y todo lo demás, ¿ya? Está instalando, espero un momento, ya está, nuevamente me voy acá, Rainmeter. Si por algún motivo no me aparece, le pongo actualizar todo y aquí está, ¿ves? Circuitos tú. Aquí me aparece batería, discos, memoria, red, aún música, pero casi no lo voy a utilizar. Yo voy a utilizar el de batería. Voy a hacer clic por acá. Battery, le pongo cargar y mira, aquí me aparece, ¿ves? Aquí está, me dice que está cargando. Ahorita mi laptop está cargando, está al 61% y aquí me dice, ¿no? Conectado, plugin y Cherchen, me dice acá, ¿no? Ahora me voy para acá, a lo que es el volumen, le pongo, hago clic en volumen, cargar, y aquí me aparece. ¿Ya? Lo bonito de esto es que tú haces clic por acá, mira, y le puedes bajar el volumen sin necesidad de estar subiéndolos con las teclas de tu laptop, o de repente estar yendo al mismo programa, tú le vas subiendo de acá. Perfecto, lo cerramos, mira, lo colocamos bonito por acá. Perfecto, muy bien. Entonces ya tengo acá, mira cómo va quedando. Se está quedando pero muy interesante, muy bonito. Me voy acá a Rainmeter. Me voy al de acá que se llama Canta Sacra. No sé por qué le habrán puesto ese nombre. Voy a hacer clic derecho, install Rainmeter Skin. Este es para que me aparezca la música, las ondas de música. Lo desactivo esto, no lo quiero cargar con los skins, le pongo install. Espero un momento que instale. Me voy acá al Rainmeter. Actualizo todo y hago clic acá. Me aparecen tres. El INI, pongo cargar, mira, y me aparece esto de acá. Dirá, no hay nada. Claro, esto toma vida cuando estás escuchando música. Si cliques el large, más grande, o el medio aquí, cualquiera de ellos. Yo lo voy a probar con el de en medio, ¿ya? Mira. Le voy a poner actualizar, cierro. Supuestamente aquí no hay nada. Dirás, no le veo nada interesante. Voy a abrir el Winamp, que es uno de mis reproductores. Voy a probarlo. Ahí está, este es el Winamp, el tradicional Winamp. Voy a colocar alguna, a ver, una alabanza. A ver, por aquí hay alguna que me gusta. Y lo que voy a hacer acá... bueno, voy a reproducirlo y cuando lo reproduzca, aquí es donde me va a funcionar, digamos así, esto, ¿no? Le doy clic, mira, mira, no sé si estarás escuchando la música, pero ¿ves cómo está funcionando esto? Yo le voy a reducir un poquito el volumen, ¿ya? Bueno, desde mis audífonos nomás lo voy a reducir, ¿ya? Muy bien. Y mira, aquí está reproduciendo esto. Y mira, interesante, ¿verdad? Aquí me dice, aquí debería salirte el grupo musical que se llama Tierra Nueva. Acá debe aparecerte el álbum. Bueno, no sé cómo se llamará el álbum, pero aquí está el título de la canción. Va reproduciéndose y desde aquí si quieres lo adelantas. ¿Ves esta barra que está avanzando? Lo adelantas o lo retrocedes, ¿ya? Muy bien, yo le voy a cambiar rapidito nada más, el video se está haciendo un poco extenso, pero voy a cambiarle esto. Le voy a dar clic derecho a esto, al reproductor, al visualizador, llamémosle así. Le voy a decir Settings y me va a enviar esta pantalla negrita. El de acá lo dejo normal, ¿ya? Algo que sí me agrada es, le voy a colocar, aquí dice Blur. Blur es un desenfoque. Quizás no lo notes mucho aquí, pero cuando yo le pongo Yes, mira. Lo ves como un poquito más tenue, quizás no lo veas mucho. Aquí le voy a decir transparencia del color, 50. Mira, te das cuenta el texto se volvió un poquito más. Si yo le pongo 0, se pone más blanco. 50, un poquito más gris. Ya depende de ti cuál le colocas. Yo le voy a poner 30. El estilo, esto me gusta. Quiero flat, un color, mira, un solo color, blanco. Quiero gradient, o sea... digamos un degradado. Yo le voy a colocar el de acá, me agrada este, el color. Mira. Muy interesante, ¿verdad? Muy bonito, se ve muy espectacular, ¿ya? Igual también la transparencia, si quieres 50, 0, yo lo voy a dejar ahí. Show lines, ¿quieres que le muestre las líneas o no? Mira, se desaparecen las líneas y lo dejas si quieres allí. Yo lo voy a dejar con líneas, me gusta. Es cosa tuya, ya depende de ti. Aquí me dice, ¿quieres que le muestres el background? O sea, aquí se va a generar un pequeño cuadrito. Yo le digo que sí. Mira, se formó un pequeño cuadrito, como para darle un poquito más de vista. Si deseas lo dejas allí, o si quieres lo dejas en no. No hay ningún problema, ¿ya? ¿Cuál es tu reproductor? En este caso es Winamp, pero tiene para todos estos. Media Player, VLC, Spotify y todo lo demás. Es cuestión de que tú lo pruebes. Listo, le pongo OK y ahí estaría mi skin, ¿ya? Muy bien, hasta este momento todo está funcionando perfectamente. Dirás, quiero que esto me aparezca en español. Aquí que me aparezca sábado, noviembre, acá que me aparezca cargando y yo lo quiero hacer eso. Bueno, voy a extender un poco más el vídeo para explicarte cómo hacerlo, es sencillo. Muy bien, vamos ya a terminar de una vez ya por todas todo lo que es este vídeo del cambio de apariencia. Lo único que faltaría es cambiar a lo que es español, como te repetí hace un momento. Y bueno, vamos a avanzarlo, ¿ya? Vamos a empezar por esto de acá. Me aparece 19 y 17, o sea, son las 7:17 de la noche. Primero no quiero que me aparezca 19, sino quiero que me aparezca 7:17. Y en lugar de Sunday, que me aparezca sábado, noviembre. O sea, que me reemplace lo que está en inglés por español. Voy a hacer lo siguiente, voy a dar clic derecho, preferencia en cualquier parte de las letras. Yo lo voy a hacer donde están los dos puntitos. Clic derecho y aquí es donde me dice administrador de piel. Si quiero le puedo hacer de frente clic donde dice editar piel, o si no me voy a administrador de piel. Cualquiera de los dos. Yo voy a hacer clic administrador de piel y aquí me está diciendo que he seleccionado Cloth Medium. Voy a hacer clic donde dice editar, ¿ya? Y me aparece esta hoja. Ya lo voy a cerrar porque también funciona dándole clic derecho y editar piel. Así es que ya depende de mí. Muy bien. Puedes darte cuenta que te aparece un código que quizás para muchos les parezca un poco extraño, pero es, digamos, la programación de este skin. Bueno, primero aquí aparece H. H mayúscula es para que te aparezca el horario desde 0 a 12, ¿no? Desde las 00 horas hasta las 12 del mediodía, pero nuevamente continúa, luego sería igualito. O sea, de formato de 0 a 12. Si yo quiero que me aparezca en formato 24 horas, bueno, aquí está, perdón, en formato 24. Si yo quiero que me aparezca en formato de 1 a 12, lo que tendría que hacer es cambiar la H por la I mayúscula. Date cuenta que es I mayúscula, ¿ya? No es minúscula. Muy bien. Si yo voy a archivo, guardar, y me voy acá, le doy clic derecho y le pongo refrescar, ya me aparece 7:19. Muy bien. La otra parte es para que sustituya este valor de inglés por el español. Abajo, en el enlace de Dropbox, al final he agregado esto. Aquí dice copiar y pegar este código según lo explicado en el vídeo. Copio todo esto, lo copio todo esto. Desde aquí hasta acá. Copiar, ya, o control C. Y me voy para acá, me voy a la hoja. Y donde dice MTime, aquí donde dice formato IM. O acá donde dice date, la fecha acá, mira, recuerda, donde dice date, acá, voy a dar un enter y aquí voy a pegar control V. Esto sería suficiente. Guardo. Lo que le estoy diciendo es que cuando encuentre el día, cuando encuentre la palabra Monday, lo cambie por lunes, Tuesday por martes, así, así, así. Cuando encuentre la palabra, por ejemplo, vamos a poner November, que lo reemplace por noviembre. Voy a archivo, guardo, le doy clic derecho acá, perdón, en el círculo, le pongo refrescar y mira, domingo, noviembre 4. Aquí está, ve. Dirá, bueno, yo quiero que me aparezca domingo 4 de noviembre. Entonces lo que tendrías que hacer es acá, ¿no? Porcentaje, número de control X y hago acá, control V, le doy un espacio. Mira. O sea, estoy cambiando el orden. Guardar, doy clic derecho y le pongo refrescar piel. Domingo 4 de noviembre. Ya está, ya lo tienes en español. Este código es para sustituir. Aquí dice substitute. Ya, bueno, no te voy a explicar de qué consiste el código. Bueno, para los que saben programación, saben que lo que estamos haciendo es generando una especie de una matriz y sustituyendo. ¿Ya? Voy a guardar y cierro esto de acá. Listo, ya tengo la fecha en español. Me voy para acá, donde dice PWR, de Powered, lo que es la batería. Doy clic derecho y le voy a decir editar piel. Voy a jalar para acá esto. Y aquí me dice primero PWR. Voy a buscar PWR. Para no estar busque en todo el documento, me voy a edición, buscar y escribo PWR con minúscula, ¿ya? Tal y como aparece acá. Muy bien. Buscar y acá me aparece, mira. Y si no, pues está al final casi del documento. PWR yo lo voy a cambiar por batería o batter. Batería, voy a llamarle batería. Voy a guardar, le doy clic derecho acá, le pongo refrescar y mira, batería. Solo que está saliendo es el porcentaje, ¿no? Entonces le voy a poner batter y un punto, ¿ya? Para reducirle. Muy bien. Aquí está, de batter. Aquí dice plugin como conectado, ¿no? Subo, esto está por acá, me voy hasta el inicio del documento, bajo, 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 aquí está, ve. Aquí aparece lo siguiente, ¿no? Aquí aparece charging, es este de acá, dice cargando. Lo voy a cambiar este charging por cargando. Ya, cargando. Ya, cargando. Le voy a poner archivo, guardar. Y le voy a poner refrescar piel. Dice cargando, ya. Creo que aquí faltaría una comilla. Estuve un poquito ahí traveseando y quizás por eso... No, 5 millas va, 5 millas. Solamente así, nada más, ya. Archivo, guardar. Le doy clic derecho, le pongo refrescar, cargando. Donde dice aquí plugged in, como conectado, aquí coloco connect o conectado. Listo, conectado. Archivo, guardar, clic derecho y le pongo refrescar. Ya. Conectado, cargando. Significa que está conectado. En este momento mi lacto está conectado, ¿no? Muy bien. Lo voy a desconectar porque ahorita está cargando. Puedes darte cuenta acá en el icono, ¿ya? ¿Para qué lo voy a desconectar? Para que me aparezca, quiero saber cómo me aparece cuando no está conectado, ¿ya? Lo voy a desconectar, ya lo desconecté y mira, me aparece remaining, ¿ya? ¿Dónde está esta palabrita? Está aquí, ve, aquí está, ve. Quiere decir restante, ¿no? O sea, cuánto de tiempos, cuántos minutos, que aparece una incógnita. De aquí un momento me va a aparecer un número que vendría a ser los minutos que tendría de duración la batería al estar desconectada, ¿ya? Yo le voy a borrar remaining y le voy a poner aquí restante. Voy a poner restante. Ya, restante. Aquí está, ve, 1:02. Me dice que tengo 1 hora y 2 minutos, ¿no? Remaining. Aquí le voy a decir restante. Mira, le estoy aumentando para que lo veas. Ahora me voy a archivo, guardar. Le doy clic derecho y le pongo refrescar y mira, restante. El no battery me imagino es cuando la batería, me imagino que estará casi sin batería. Aquí en lugar de poner no battery le voy a poner sin batería. En el caso que me aparezca que quizás está baja la batería. Bueno, no lo he probado porque tendría que esperar hasta que mi batería descargue por completamente. Pero le coloco sin batería, ¿no? O baja batería, ya depende de ti, ¿ya? Listo. Voy a guardar, clic derecho, no va a pasar nada, aquí dice 1.02 restante. Ahora lo voy a conectar, conecto nuevamente, me dice conectado, cargando. Así es que no hay ningún problema, ya está totalmente configurado. Listo, le doy archivo, guardar, aunque ya lo guardé. En altavoces no tengo nada que hacer, porque se sobreentiende que aquí dice altavoces, ¿no? 94% el volumen. Lo dejo allí, asunto arreglado. Bien. Para terminar, yo quiero poner esta barra hacia arriba, le doy clic derecho, le hago clic. Primero tengo que darme cuenta que al darle clic derecho, donde dice bloquear la barra de tareas, esté desactivado. Mientras esté desactivado, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer aquí es, si está desactivado, le hago clic y lo único que hago es jalarlo para arriba. Y ya lo tengo aquí, mira, así quedaría. Muy bien, si no quiero que se me esté moviendo, le doy clic derecho y le pongo bloquear la barra de tareas y ahí ya no lo puedo mover. Mira, aquí está bloqueado. Algo importante que ya quiero decirte, que se me olvidó decirte, es que esto de acá, ya algo importante, que cuando tú pasas el mouse por acá encima, mira, te aparece un cuadro. ¿Ves ahí donde dice Camtasia 9? Y toda la descripción, yo no lo quiero. Me parece un poco desagradable que se vea así. Así que vamos a quitarle esos globos, así se llaman. Voy a dar clic derecho en cualquier icono del Nexus, selecciono Nexus y me voy donde dice preferencias. Muy bien, me voy a la cinta o pestaña general, clic donde dice más opciones y aquí me pregunta mostrar globos informativos. Después de una breve pausa al superponer el ratón, está como siempre, yo le voy a decir nunca. Acepto, le pongo aplicar. Al pasar el mouse por cualquiera de ellos, me aparece el nombre del programa, pero ya no me baja ese globo que te mostraba hace momento. Muy bien, voy a hacer clic en aceptar. Ahora hay algo importante también. Cuando tú estás trabajando en cualquier ventana, ¿ya? A veces cuando haces clic en la parte de los bordes, el Nexus se activa. Mira, te lo muestro. Hago clic acá. Imagínate que estás navegando por internet y de un momento a otro haces clic abajo, ya, estoy haciendo clic abajo, mira, y se activó, ¿ve? Hago clic abajo y se activó esto. Esto resulta molestoso porque a veces tú estás trabajando con Word, Excel o cualquier otra aplicación y haces clic abajo y por alguna razón haces clic abajo y se aparece eso. Vamos a desactivarlo, ¿ya? Vamos a dar clic derecho en cualquier icono, Nexus, y me voy donde dice propiedades del dock. Aquí en propiedades del dock me voy a lo que dice, donde dice posición, acá a la cinta posición, y aquí está esta opción, dice activa el dock cuando el puntero toque el borde de la pantalla. Yo le voy a decir que no, lo voy a desactivar, aplicar, me voy a aceptar, me voy a abrir nuevamente acá, estoy trabajando, estoy navegando, y por más que haga clic, mira, estoy haciendo clic abajo, no se activa. Eso quiere decir que el Nexus solamente yo lo voy a utilizar en el escritorio. Muy bien, gracias a Dios hemos terminado ya toda la explicación. Muy bien, una recomendación importantísima que me olvidaba. Estos iconos que tú ves acá están en una carpeta. Esa carpeta no la debes eliminar ni cambiarla de posición o los iconos borrarlo. De lo contrario, se borrarían acá. Yo espero que tú me entiendas. No debes cambiar la carpeta a otro lugar, sino dejarlo en un lugar fijo. Antes que cambie los iconos, ya tú debes colocar la carpeta en un lugar donde sabes que no vas a moverlo. Ahí van a estar los iconos. Ya una vez que tú sabes que ahí van a quedar, lo activas, perdón, lo cambias los iconos y ya estaría completamente funcionable. Muy bien, muchísimas gracias, perdón que el vídeo se haya extendido un poco, te he tratado de explicar paso a paso, que Dios te bendiga, no te olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, dale like, comenta, haz clic en la campanita después de suscribirte para que te lleguen las notificaciones a tu correo y por supuesto visita en Facebook nuestro fanpage, encuéntranos como saber.pe y bueno, pronto también tendremos nuestra plataforma ya virtual donde vamos a compartir muchísimas más cosas. Que Dios te bendiga. Gracias por suscribirte, por ver este vídeo. Ya estamos llegando a los 1000 suscriptores. Apenas 2 meses y unos días más. Muchísimas gracias. Recuerda que el conocimiento es infinito. Dios te bendiga.